El Club León acumula 3 partidos consecutivos sin conocer la victoria y visita esta jornada a unos Pumas que tienen una sola derrota en los últimos 10 partidos como local en Ciudad Universitaria. En Soy Fiera te damos las 5 razones por las que consideramos que León puede frenar su mala racha y ganar en CU. Yo soy César el Tanque Toledo y esto es La Previa de La Fiera. Desde que la Fiera volvió a Primera División en el Apertura 2012, el León ha visitado en 7 ocasiones el Estadio Olímpico Universitario y los resultados han sido realmente satisfactorios. 3 triunfos, 2 empates y solo 2 derrotas son los números que presume León en el calor infernal de CU. Razón 2. El tridente ofensivo, conformado por JJ Macías, Ángel Mena e Ismael Sosa, acumula 18 goles en el Apertura 2019, mismos que superan el poder goleador de todos los jugadores de Pumas, que en conjunto apenas han perforado las redes enemigas en 13 ocasiones. Esto a lo largo del torneo. Razón 3. La Fiera tiene 8 jornadas consecutivas en zona de liguilla y solo se ha visto fuera de los mejores 8 equipos de la tabla general cuando descansó en la jornada 4 de la Apertura 2019. Razón 4. La última derrota que el entrenador Nacho Ambriz tuvo frente a Pumas fue en el Apertura 2014, cuando el estratega dirigía a los Gallos Blancos de Querétaro. En total, Ambriz ha enfrentado en 14 ocasiones a la UNAM, con récord de 4 triunfos, 7 empates y solo 3 derrotas. Razón 5. Con 15 goles marcados, el León es el equipo que más goles ha marcado como visitante en el torneo. Aunque eso sí, este domingo se enfrentará a la mejor defensiva del torneo como lo es Pumas y que además en casa solo ha permitido 3 goles en contra. Recuerda dejarnos aquí abajo tus comentarios sobre el partido entre Pumas y León y también compartir el video desde nuestras plataformas. Estamos como Soy Fiera, como Periódico AM y Super Deportivo. Soy César el Tanque Toledo. Hasta luego.